La Policía Nacional realizó diferentes actividades operativas, logrando detener a 4 personas por diferentes delitos en el departamento. Uniformados reportan la captura de 4 personas por los delitos de tráfico de estupefaciente, homicidio y porte ilegal de arma de fuego, lesiones personales y ataque a servidor público, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización y medida de aseguramiento. En total se realizaron una captura por orden judicial por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Este es de un caso ya que ocurrió en años anteriores. Tenemos una captura también por porte de estupefacientes, tenemos una captura por lesiones personales, tenemos otra captura en la isla de Providencia por ataque a servidor público. Y pues este es en general el balance que se presentó el fin de semana. Entre otros hechos judiciales, la Policía Nacional reporta la persecución de un individuo que portaba un arma de fuego por el sector de Sotas. Bueno, son procedimientos de policía, hay personas que quieren estar violando pues la tranquilidad y afectando la tranquilidad de la isla. Nosotros hacemos unos procedimientos como son los puestos de control y también se realizó una persecución de una motocicleta. Ahí se logró ubicar en el sector de la zona. En el momento en que llegamos a este sitio, una persona del mismo sector accionó un arma de fuego. Hicimos la búsqueda y pues ya tenemos prácticamente identificada la persona que generó este hecho. Según el informe judicial, las autoridades trabajan para que un juez de control de garantías genere la orden de captura de la persona que provocó el pánico al accionar un arma de fuego.